Ya tardes, ya tardes. Muy buenas tardes a todos, muchachos. Ya están a punto, bueno, en un ratito de salir los que van en el turno matutino y a punto de entrar los que van al turno vespertino, donde todavía hay turno vespertino, por cierto. Eh, pues bienvenidos a esta sección que es el giro sustentable en DGSTV, te TV Aprendiendo. Un saludo a todas las escuelas secundarias técnicas que nos están viendo, a todo el personal administrativo, como ya es de costumbre, a todos los maestros, a todo el personal que de repente suele ser ahí un poco. Eh, invisible pero que gracias a todos ellos estamos en un ambiente adecuado para el aprendizaje en nuestras escuelas secundarias técnicas y por supuesto a todos ustedes muchachos estudiantes que nos están viendo desde sus escuelas bienvenidos como les decía a su sección que es el giro sustentable eh... Pues bueno, haciendo un pequeño recuento de los daños, se acordarán que la, la última vez pues estuve acompañado de, de dos muchachos que son colegas míos que hablaron acerca de la, la agricultura orgánica. Eh, y antes estuvo la banda de la capoeira y antes estuvo una psicóloga ambiental. Y bueno, ha habido varias bandas interesantes por acá. Pues ahora resulta que estoy yo solito, pero <laughs> aún así lo vamos a hacer lo más interesante posible. Eh, recordemos que esta sección pues, está destinada a, a platicar algunos temas, a abordar el tema de la sustentabilidad eh, desde los diferentes ámbitos de la vida cotidiana desde el arte, ya ya se, ya se tocó cuando vino una, una amiga que hace, hace teatro, desde la psicología, como toda una problemática social, desde el deporte, no desde toda la filosofía, este rollo de, de, del deporte y toda esa cuestión. Justamente haciendo, haciendo un paréntesis cuando ahora que sigue de moda, eh, ayer platicaba con, con mi hermana, que le mando un saludote a la Gumara, no se llama Gumara, pero así le digo de cariño. Eh, porque ella estudia para ser entrenadora deportiva en la escuela nacional de Entrenadores deportivos y le preguntaba qué se puede hacer para hacer al deporte sustentable y me dijo pues no sé y es que hay muchos hay muchas maneras de abordar el deporte desde, eh, desde la práctica desde la hechura de los materiales desde la difusión entonces Puede haber en cada una de las etapas o de las partes que compone la industria y el mundo del deporte, ya no, no, ya no llevamos la industria, industria nada más a la parte donde hacen todo para hacer deporte, a todo el mundo del deporte, pues hacerlo sustentable. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, que para hacer difusión, en lugar de, de sacar un montón de papeles y de plásticos y, y de todo eso, pues se saquen líneas, se saquen las redes sociales. Eh, que bueno, no dejan de, de tener cierto impacto en el ambiente, pero es, men, es menor, ¿no? Es, es menor, es un es un impacto que tiene menos eh, pues, consecuencias adversas para el ambiente. Eh, en, la, en la práctica, pues a lo mejor salirlo a hacer en un lugar eh, donde a lo mejor a, a, al principio había un montón de, de basura. de residuos y pues como yo hago deporte ahí, me salgo con mis cuates, agarro este, una bolsita y voy recogiendo porque es un ambiente donde yo hago deporte, donde me desarrollo y pues necesito que sea un ambiente adecuado para ello. <coughs> en la hechura de los materiales y todo eso, a lo mejor no soy muy docto en ese tema, pero pues sería cuestión de buscar los materiales eh, con una extracción de, de, de los recursos naturales ambientalmente amigable, ¿no? Eh, a lo mejor hasta materiales reciclados, bueno, qué sé yo. Ya me metí mucho en este rollo. Y bueno, el día de hoy eh, quiero, para iniciar, pensaba hacerlo al final, pero para iniciar esta, esta plática, eh, justamente como, como les decía, haciendo el recuento de los años de que vino la, la banda de la capoeira, de que vinieron los, estos compas que hacen la agricultura orgánica, pues invitarlos a que se inscriban, a que llamen, pero de repente dicen: Pues es que sí, tengo ganas de llamar y de, de inscribirme y de todo. Pero no sé a dónde. Ya les dejamos ahí unos teléfonos, les dejamos unos correos electrónicos. Pero el día de hoy les voy a hacer una, una invitación personal. Les voy a pasar mis datos, les voy a pasar mis tallas, mi hora de salida al pan. Ah, no es cierto, no nada más. La, la, este, los datos, fíjense. Le, les voy a dar cinco segundos para que agarren papel y se estén prestos para escribir. Ahorita les voy a decir para qué. Fíjense muy bien. Mi correo electrónico es S de Sergio s mariscal ipn s mariscal ipn con mariscal -ipn, sin puntos comas ni nada arroba yahoo.com.mx y mi número telefónico les voy a pasar mi número de mi número de móvil el whatsapp como platicamos ahorita por acá se los voy a deber, el facebook también desafortunada y o oh, afortunadamente no cuento con ello pero el número de, de el número móvil es el 55 22 14 90 07 22 14 90 07. ¿Y esto para qué? Eh, sí estaría, estaría, estaría bueno que echaran un grito, un mensaje, un correíto por ahí. Para que si alguno de los temas que hemos tocado en, a lo largo de este ciclo de, de programas del de giro sustentable les llama la atención, quisieran profundizar en sus escuelas, quisieran profundizar en algún taller, quisieran profundizar a lo mejor en, en alguna en alguna clase, si a lo mejor por ahí algún algún profe le, le ha gustado alguno de los temas o la manera la manera de abordarlo, etcétera, etcétera. En este momento hago la invitación abierta para que me echen un grito, para que le, eh, le echen un grito a mis a mis colegas, a los invitados que he tenido a través de mí y si tienen pues sus correos personales, sus contactos personales, pues qué mejor nos quitamos de mediadores eh, para ir a sus escuelas, para platicar directamente con ustedes, para estar eh, en una en un aula presencial, digamos, platicando alguno, alguno de todos estos rollos que hemos venido tocando y algunos incluso que probablemente no hayamos tocado, pero que les interesen alrededor de toda esta cuestión que es el cuidado, la preservación y el mejoramiento del medio ambiente. Entonces, bueno, ahí está. Lo repito rapidísimo. Correo electrónico smariscalipn .mx y número móvil 55 22 14 07 Échenme un mensaje, échenme un grito, échenle un grito a, a, a los cuates que han venido. Inscríbanse. Muchos seguramente tienen, tienen por ahí la, la cosquillita, ¿no? El, el querer hacer algo por el planeta, el querer hacer algo por la comunidad, por la sociedad, por la salud, etcétera, etcétera. Aviéntense y nosotros con todo gusto, ¿eh? eh y bueno, esa fue la, la invitación. Ya para entrar en materia... ¿Dónde ¿Acabada? Ah, ya para entrar en materia, el, el tema de hoy es un tema que creo que hemos pasado un poco por alto, aunque lo hemos abordado en diferentes momentos. Está, está padre esa toma, ¿no? Así como... Dice. Lo, como que lo hemos abordado en diferentes momentos. Pero, bueno, ya con la seriedad requerida, con la seriedad necesaria, porque acá ya se nos están cansando de los brazos. ¿eh? El tema es calentamiento global. Es un, es una, es un término, es una, una frase que pues se ha escuchado desde hace un tiempo para acá, de manera muy frecuente y en lugares eh, pues mucho más comunes que esos lugares especializados, ¿no? Esos lugares donde, donde se tocan temas específicos de, de, de esta cuestión, de esta materia. Entonces. ¿Qué es el cambio climático, el, el, perdón, el calentamiento global? Bueno, el calentamiento global, para hablar de, de, de él, tiene que necesariamente contextualizarse en otro tema un poco más amplio, que es el cambio climático global. El cambio climático global se define desde diferentes aspectos de la vida cotidiana, en cuanto a la salud, en cuanto a la sociedad, en cuanto a eh, diferentes ámbitos pero que al final de cuentas viene, viene a ser lo mismo y se ha definido a lo largo del de, de tiempo, pues eh, de, de, en, muchos, en, en muchos contextos, eh, en muchos momentos históricos y por muchas personas, por muchos científicos, por supuesto. Para, 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 este, para este fin y a, a este respecto, les voy a recomendar un libro que creo que por ahí ya había, ya había recomendado alguna vez. Eh, así como el de, el de las delicias vegetarianas de México, y ¿se acuerdan cuando hablamos de, de alimentación alternativa y de consumo responsable y toda esa cuestión? Bueno, pues este libro que les voy a recomendar, creo que ya se los había recomendado, este, les digo, pero aprovecho de nuevo para quienes no lo habían visto, eh, se llama El qué y los porqués del. Acá estoy, el qué y los porqués del cambio climático global. Un poquito abajo. Ahí estoy, ahí estoy, ahí, ahí estoy. Y es un compendio de un montón de textos de especialistas, la compiladora es esta, es esta persona, <laughs> eh, un poquito abajo, María de Lourdes, de, de, la, ¿qué? de la Isla, es la compiladora de, de este libro y... Eh, pues bueno, lo pueden encontrar en librerías. Les recomiendo pues que no, no, no compren libros nuevos también, a menos que sea sumamente necesario. Pero en la calle de Donceles, en el centro de nuestra hermosísima Ciudad de México, eh, hay un montón de libros usados, en muy buen estado, que los los, eh, los arreglan, los restauran para poder sacarlos a la venta. Es el qué y los porqués del cambio climático global, eh, la compiladora María de Lourdes, de la isla de Bauer, y es un compendio, como les decía, de muchos, de muchos textos, de varios artículos científicos, incluso especializados en, este, en esta temática. y bueno, para pronto ya en, entrando en lo que es el cambio climático global, y particularmente una de sus consecuencias, que es importante decirlo, una de las consecuencias más, más importantes o más significativas de este cambio climático global es el calentamiento global, justamente. Eh, uno de los, de los personajes que, que tenemos aquí en, el, en este libro como eh, autor es Abel Quevedo Nolasco. Él pertenece al colegio de posgraduados y tiene un posgrado en hidrociencias. Y bueno, él define el cambio climático eh, como eh, todo cambio que ocurre en el clima a través del tiempo, resultado de la variabilidad natural o de las actividades humanas, ¿sale? Ahí hay una cosa importante ¿eh? que puede ser natural, ahorita vamos a entrar a ese rollo. Y bueno, el cambio climático para pronto se refiere a una variación eh, estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir estadísticamente significativa? que varía, sube o baja de la media o del promedio eh, de las condiciones normales del tiempo o del clima, y o del clima, que no es lo mismo. ¿no? Entonces, decía que es eh, un, un cambio que puede ser natural, ¿de acuerdo? Es un cambio que es natural y que ha sido natural desde, el ini desde que se formó la Tierra, hace millones de años, hace 450, 4.500 millones de años que se empezó a formar la Tierra, es un cambio natural. Eh, estamos de acuerdo que al inicio de, de, de los tiempos la vida no podía darse se encontraba, se, encontraba una, se encontraban condiciones atmosféricas y climáticas en general en donde la vida no podía surgir hasta que empezaron a, 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 a ver esas, esas interacciones y esos cambios necesarios en los elementos que, que, que eh, se empezaban a mover en todo ese caldo primigenio, en la atmósfera, en la tierra, para que la, la vida se diera. Ahí hay un cambio climático que se dio en muy poco tiempo eh, para, la, para las condiciones de la vida. Después, pues vinieron otros, otros cambios, eh, empezó, empezaron a haber actividades, eh, actividades del hombre, actividades industriales. Eh, eh, bueno, después pues, actividades eh, pues, de, de agricultura, de movimiento de la, de la banda de un continente a otro, ¿no? El cambio importante viene con el invento de la máquina de vapor en la revolución industrial y de ahí, al real, ¿no? En los últimos años ha habido una magnificación de estos cambios, de esta industrialización y de todo el avance tecnológico que hace a la vida, pues, un poco eh, más cómoda y que de cierto modo pues nos ayuda a acercarnos ¿no? <coughs> entre, entre toda la gente de todo el mundo, con, en cuanto a las redes sociales, en cuanto a la electrónica, que ya está súper desarrollada, pero actualmente es, es, un, es consenso en la mayor parte de, de la comunidad mundial de, de científicos en esta materia. Pues que es un cambio que se debe a las actividades antropogénicas. Antropogénico eh, quiere decir pues, que se hacen. Eh, o que, que hacemos, ¿no? los humanos, que hace el hombre. Entonces, pues, este, este. Um, este cambio climático y este. este calentamiento global. Ha hecho estragos en, en, en muchas partes del mundo, de repente pareciera que hay algunas, algunas cosas muy lejanas a nosotros. De repente pareciera que como que no nos va a tocar, pero ya ha pasado. Y justamente, bueno, esto obedece a una concentración de condiciones atmosféricas. que se ha que ha propiciado la industrialización y que ha propiciado las actividades humanas. En donde se modifican de tal manera las condiciones de, de, de la atmósfera que eh, el calor, el frío, la, la presión, la temperatura no son las mismas y eso al planeta le pega durísimo. Es como si le diera un virus, como si le diera una enfermedad. Entonces tiene que sacarlo y cómo lo hace con desastres naturales. Entonces. Eh, ¿Se acuerdan que hablábamos de la huella. la huella de carbono o la huella ecológica? La huella ecológica, bueno, es eh, el, el paso o, o la afectación que deja una persona, una comunidad, un grupo de personas, en su paso por la tierra por eh, consumir los recursos naturales. En la. En la. Eh, tenemos otro. otro, otro ejemplo aquí otro, otro autor también del colegio de posgraduados, pero un posgrado en edafología, que se llama Ricardo Carrillo González, y él, bueno, eh, dice que la creciente población humana, que ya, ya rebasó eh, los 6 mil millones de personas en el mundo, demandan muchos materiales para la cobertura de sus necesidades más esenciales. La obtención de estos satisfactores tiene un impacto en los recursos naturales, ya que todo lo obtenemos de la naturaleza, absolutamente todo en algún momento tiene una interacción con la naturaleza. Eh, y en el flujo de energía, esto se conoce justamente como la huella ecológica. Ahora bien, la huella ecológica en, en cuanto a, al calentamiento global, en cuanto al cambio climático, eh, nos referimos a, a la huella de carbono justamente de las emisiones de, de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, a la atmósfera. Pero ahí hay una diferencia sustancial y es que a diferencia de, por ejemplo, un bosque talado, a diferencia de un mar contaminado, a diferencia de, de la acumulación de residuos sólidos o de residuos peligrosos en algún lugar, en el, en el cielo es muy difícilmente verlo. Sin embargo, ya es mucho más común, por ejemplo, en las grandes ciudades, ver este ver la, la nata, ¿no? Si alguien ha salido del DF por la, por la cartera hacia Cuernavaca, por ejemplo, se ve así el, el hoyo de la Ciudad de México y se ve la nata, difícilmente, si uno va para Cuernavaca se alcanza a ver el, el, el Hotel de México, no el World Trade Center, difícilmente se, acá se alcanzan a ver la, los edificios de Santa Fe o, o, o más variado donde está la Torre Mexicana, ¿no? entonces ya se ve el humo denso, el, el smog, eh, toda esta concentración de contaminantes que causan justamente el, 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 eh, eh, que la temperatura no pueda salir, la temperatura que entra gracias a los rayos ultravioleta del sol se queda atrapada ahí y no pueda salir. Eso se, se conoce como efecto invernadero, también ya lo hemos tocado por ahí en, otro, en otros temas, pero salvo esas, esas pocas ocasiones, es difícil, es difícil ver eh, la contaminación del aire. Entonces, por eso a veces se le presta un poco menos de atención en cuanto a las... Eh, a las, acciones directas que podemos tener, eh, que, a las acciones directas que podemos tener para reducir estos gases, que ahorita les voy a platicar cuáles son, que conducen a que se atrape el calor, a que se caliente la Tierra y a que haya este efecto invernadero que en, a nivel global se conoce como calentamiento global. Vamos a pasar al chat, al chat directamente, por favor Alma, si es tan amable. Así es. Aquí eh, las escuelas nos están platicando que son conceptos básicos que la verdad a lo mejor a nosotros los escuchamos, pero no los habíamos identificado ni sabíamos qué significaban exactamente. Y la técnica 56 nos dice, creo tan importante esta temática porque actualmente lo estamos viviendo con los cambios tan extremos de la temperatura. Así es, es, es algo que, que pareciera, como les decía, lejano. Pero que ya nos está tocando. ¿Quién, ¿Quién se llevó suéter hoy en.? Bueno, normalmente todo el mundo se lleva suéter hoy en la mañana a la escuelita, ¿no? Pero ¿quién lo tiene ya a las 11, 12 del día? Pues ya está haciendo un calorón en el, en el salón, se concentra el calor humano y todo. Y de repente en algunas partes de la ciudad hoy se sintió un fríazo durísimo. Es cierto que febrero tiene la, 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 este, la característica de que es un poco. Es febrero loco este, y marzo otro poco, ¿no? Le falta para marzo, imagínense, si ahorita estamos así. Pero pregúntenle a sus abuelitos. De hecho, de hecho, igual yo no estoy tan 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 abuelito, pero me acuerdo que a mí me tocaba que se cayeran, se cayeran las hojas de los árboles cuando le, cuando tenían que caerse, que hiciera un montón de calor cuando tenía que ser un montón de calor, que salían las florecitas cuando tenían que salir las florecitas y toda la banda salía con sus este vestiditos de abeja o de flor o de no sé qué al desfile de la primavera. Ahora. Cualquier cuate puede salir eh, eh, en su vestidito de, de abejita en diciembre y es porque a lo mejor está floreciendo una, una florecilla, ¿no? O está pasando algo que debería estar pasando en la primavera o en, en enero debería estar pasando lo que debería pasar en otoño, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, ya nos están pegando, ya está llegando directamente a nosotros este, es, los efectos eh, adversos del cambio climático. Y bueno, eh, uno, uno, una de las, de las causas de este, de este calentamiento global, de este cambio climático que se produce de manera antropogénica, o sea, por, por acción del hombre, es por la emisión de algunos gases, como les contaba, algunos de esos gases, pues son, eh, les voy a dar algunos ejemplos, son los óxidos de, óxidos de nitrógeno, eh, el monóxido de carbono, eh, los clorofluorocarbonos, lo, el, los óxidos de, de azufre, el óxido nitroso, etc. Por ejemplo, los óxidos nitrosos se producen, el óxido nitroso, perdón, y los óxidos de nitrógeno se producen por la quema de combustibles fósiles. Los aviones, por ejemplo, queman muchísimo, muchísimo nitrógeno en la turbocina, que es su combustible, y pues también la ley de una manera tremenda. ¿no? El más importante, a los clorofluorocarbones, por ejemplo, son. Eh, gases que se liberan del enfriamiento de algunas, de algunos aparatos tan, tan cercanos a nosotros como son los refrigeradores, como son los aires acondicionados, o tan pareciera lejanos, que eh, como algunos enfriadores a gran escala en las industrias, etcétera, etcétera, ¿no? Los clorofluorocarbones. Eh, el, más, el gas de, de invernadero más importante es el metano. ¿Y por qué es más importante? Porque es el, el que se produce en mayores cantidades y de maneras mucho más fáciles. Nosotros, déjenme les, déjenme les cuento, que producimos metano, porque el metano es el producto de la descomposición de la materia orgánica. Entonces, el metano lo estamos produciendo nosotros, eh, lo están produciendo los animales, lo está produciendo toda la, la flora y la fauna, y lo están produciendo en mayor escala y en, en, en lugares más concentrados, los lugares donde se disponen los residuos, donde se están, se están echando a perder entonces, eh, bueno, para pronto, ya sabemos las consecuencias, ya sabemos que el calentamiento global es una consecuencia y la más importante del cambio climático global que ha venido desde tiempos inmemoriales, desde que se formó la Tierra, pero que se ha acelerado en los últimos años, eh, en las últimas décadas, eh, por acción del hombre. Entonces, bueno... ¿Qué se está haciendo a este respecto? Hay alguno, eh, por ejemplo, aquí José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz, otro de, lo, de los autores, eh, que es el director adjunto e investigador en cambio, en cambio climático, autores muy importantes, por eso les les recomiendo muchísimo este librito. Eh, y bueno, este sí, pero también muchos otros que tienen que ver con el tema donde podemos, donde, donde nos pueden orientar para, para saber qué cosa hacer. Y por ejemplo. Eh, ustedes ya, ya discutirán qué hay de, de particular o de, de eh, común en, esta, en estas acciones que, que se están llevando a cabo para contrarrestar el, el calentamiento global. Y es, se están registrando los cambios en la concentración de gases de efecto invernadero que se presentan en el aire, de la atmósfera, en diferentes lugares del mundo. Muchos países están desarrollando inventarios continuos de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se, hacen se han establecido unidades de monitoreo permanente de registro en el clima, en glaciares y en los, ca en los casquetes polares. Eh, con ayuda técnica de percepción remota, imágenes de satélites, se evalúan los cambios que ocurren en el paisaje. ¿no? Eh, se registra el incremento del nivel del mar en las islas y en las zonas costeras, se formulan estrategias de adaptación, se presentan mediante registros fotográficos las diferencias. Eh, respecto a las dimensiones y áreas ocupadas o cubiertas por el nivel de los eh, en el nivel de los hielos perpetuos de los casquetes polares etcétera y bueno pues eso no lo poder, no lo podríamos hacer nosotros no esa es una de las de las características que tienen todas estas acciones a lo mejor estas sí las podemos ver lejanas pero hay algunas otras cosas eh, que justamente están mucho más a la mano porque esto pues bien que mal lo están haciendo, lo están haciendo las autoridades mundiales. Eh, y, y están pues ya haciendo algunas, algunas acciones ¿no? en, 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 este, en esta materia para contrarrestar este, este efecto tan nocivo. Pero ahí les va. Ahorita les voy a enseñar una, una grafiquita. Y bueno, por ejemplo, algo que está muy cercano a nosotros, que reduce o que. que impacta en la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, son, por ejemplo, uh, cambiar a focos fluorescentes en la localidad o en la casa. Estos focos tienen un, un contra, que es que son residuos peligrosos, no son como las bombillas que las truenan y son vidrio con un filamentito ahí, una resistencia y listo. Estos, estos focos tienen, tienen ciertos gases que son todavía más contaminantes. Eh, que, que, que el dióxido de carbono, que el metano, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tendría algún puntillo de discusión. Pero, pues para reducir los gases de efecto invernadero, ayuda, sale. Eh, utilizar transporte público, eso ayuda un montonón, y particularmente el metro, según este autor, chéquense que les voy a decir quién es eh, María del Carmen González Chávez. Que también es, es posgraduada en adafología del colegio de posgraduados. Fíjense a ver si podemos hacer un zoom a la grafiquita. Voy a intentar no moverla mucho. Por ahí vamos, por ahí vamos. Entonces, tenemos aquí del lado, de su lado izquierdo todos los, eh, los conceptos por los cuales nosotros podemos echar la mano a que se reduzcan los gases de efecto invernadero, ¿no? la emisión de estos gases. Y luego tenemos la gráfica que dice impacto alto o impacto bajo. Lo voy a inclinar tantito hasta por acá abajo. Déjenme les digo, no le muevas. Justo donde está mi dedo medio está el, el uso del metro. Y más para acá arribita está el uso de transporte público. También viene el uso de las bicicletas, eh, el hacer composta, etcétera, etcétera. Pero chequen, esto, esto como, como dato... Eh, particular cuando vayan en el metro así súper apretujados todos sudados y que los vayan que vaya un, un a lo mejor un cuate enorme recargándose en ustedes ya todos sudados piensen que lo hacen por el medio ambiente piensen esto es por el medio ambiente no me importa que me estén apachurrando no me importa que y, y si me importa pues bueno es por el medio ambiente así que eso, eso ayuda muchísimo y hay algunas otras cosas eh, que justamente les quería platicar por ejemplo eh, bueno el consumo de carne, particularmente, es un, un contribuyente muy, muy especial a la emisión de gases de efecto invernadero. ¿no? Produce hasta el 20% de dióxido de carbono y de metano. Bueno, hay un montón de datos bien, bien interesantes que, que vienen en este y en muchos otros libros. Eh, así que bueno. Con esto, con esto, con esto vamos cerrando. Es un tema. Muy importante que sería muy difícil abarcar en 20, 25 minutos. Gracias por el chat. Eh, está está la invitación abierta. Entonces vamos vamos haciendo conciencia. Vamos pareciera que a veces el, el hecho de tener pequeñas acciones para, para ayudar a contrarrestar los efectos colaterales o adversos hacia el, hacia nuestro planeta, hacia el ambiente. Pues bueno parecían insignificantes, pero la verdad es que valen un montón porque no es, no lo haría solo una persona, lo harían 2 3 4 10 100 mil 500, 2 millones 3 millones etcétera etcétera y ya habría un cambio significativo desde nuestras pequeñas acciones lo que podemos hacer en la casa lo que podemos hacer en la escuela lo que podemos hacer en los trabajos lo que podemos hacer con el automóvil lo que podemos hacer con el con el uso de transporte público lo que podemos hacer con el ahorro de agua con la hechura de composta etcétera etcétera son un montón de cosas nosotros nos vemos en un mes si, si no es que se solicita antes eh, me dio muchísimo gusto estar hoy con ustedes, aunque haya sido poquito tiempo. Gusto en saludarles. Nos vemos pronto. Que crezca la comunidad de gente en pro de nuestro planeta, del ambiente. A tomar la sustentabilidad en nuestras manos. Estamos en contacto. Y hasta la próxima. Suerte. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer. Te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.